amigos, pues ya saben que no me chillé. Y ahorita estamos viendo el partido de Monterrey contra Tigres, la gran final. Yo le voy a Necaxa, pero pues esta final pues creo que ganen los Rayados. Así que vamos a verlo. ¡Vamos, vamos, vamos, Tigres! Ah, crean, le voy a Monterrey. ¡Ey! Modo francés, le pararon su pancho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer, eh? Puto. ¿Qué puto? Cállese la verdad. ¡Dele María, dele María, dele María! ¡Dele María, dele María al güey! ¡Désela! Se cree mucho porque es extranjero. Mira nomás, mariquita sin calzones. Tigres se los quita y se los pone. Ay, ya lloró, ya está llorando. Ay. Bueno, amigos, pues yo estoy apoyando los Rayados, amigos. Ojalá que ganen los Rayados. Pero pues si ganan Tigres, pues qué bueno, como quiera, pues. Qué bueno, mira, amigos, voy a enseñar. Vendrá entonces el Chaca buscando generar prácticamente un corre en el primer poste, le salió muy cortito, no hubo oportunidad, Basanta había ganado, Neri respondió en segunda instancia, gana Mesa, corrige Carioca, la pide Rodríguez, marcando otra vez Neri, muy bien Basanta, va para adelante, gana el capitán, toca en corto, va con Neri, Neri se equivoca, regala la bola, la pide Tigres, que monopoliza la posesión de pelota en estos minutos, de costado, Gignac. Difícil pasar ahí, le hicieron buena presión, se la rebota Delgado. En 20 minutos pasaditos. Ay, llorón, ay, ñan de llorón. Qué puto, de puto, llorón. Niño Goto. Bastante, bastante querido. Niño Goto. Se terminó yendo ahí como figura del club. A una exótica compartido, el lateral por derecha. Sabe cuando ofender, tiene a Valencia por delante. Y cuando se quita Valencia de esa zona, el tipo parece bastante claro. Aquí un mal centro. Tuca, córtense ese bigotazo, corta el bigote. Antes amargado porque te chocaron Ferrari. Vargas viene, cambio de juego interesante, pone la pelota para que venga y traten de enfrentar la jugada. Dueñas, Vargas. ¡Gol de Tigres! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Qué gol, amigos, qué gol, aunque le voy al Tigre, aquí el Monterrey en esa final. Qué gol. Es cierto, hay un pequeño brinco en el último instante. Es una buena definición de Vargas con la parte interna, que así tendría que ser, ¿no? Al poste más lejano. Aquí está la acción. Esta me parece que tiene que ser el portero. Si le bota, pero si ataca la pelota con las dos manos, ¿no? Yo estuviera parando. Ahora, ¿qué? Se ve que le está parando, no sabe. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El paso lo tiene Carioca, entra y sale del área, deja con Valencia que también entra y sale. Dispara, la tapa Sánchez, la toca Tigres, van al rincón del campo. Basanta la viene midiendo, córner. Tiro de esquina por la punta de la derecha, ya es más el conjunto de Ricardo Ferretti que lo empató a los 30. Digamos que tiene como que una coraza más desarrollada Tigres, o sea, hablamos en el partido y lo... Siempre sí se hizo la carnita asada, amigos. Pero un pelonete, cabeza de cohete. ¡Gol! ¡Qué gol, amigo! Aunque no le voy. ¡Qué gol de Mesa! ¡Mesa, Mesa, que más aplauda! Y esta es una final, amigo. Está cambiando todo. ¡Fulminante!
pecho. Está esperando el argentino que peque la pelota, relamiéndose los bigotes. No cuenta nunca con que Mesa se revuelve de donde está y el que alcanza a rasurar la pelota es Mesa sin falta alguna. Aquí está la acción de Funes Mori. Está esperando que baje. Impecable lo de Mesa. Hasta de inglesita la sacó de Brasil. Qué cosa, ¿eh? Qué partido. 69 minutos, tiro de esquina para Cardoso. Monterrey ya huele el empate. Aquí viene el centro, buscaba Sánchez, saca Juninho. La peina González, la tiene Sánchez, la levantó a cualquier lado. Una abuela va a ganar. Si decíamos de Tigres que me... ¡Hay penal! Para Rayados, a ver si mete gol, penal. Y se va a empatar, rato. Se va a empatar. Ya se empató. Sí. No, pues no hay pedo, no toca más que trabajar. Aquí está la acción, la jugada, viene la pelota. Sí. Se levanta Mesa, la saca con la cabeza. Aquí le falta en un momento. ¿Quién? Le alcanza a los horas Benítez. Benítez se queda viendo la pelota. No. Y Guerrero permite que la jugada continúe. Se vaya a la verga. La otra vez lo vi al puto y... Se vaya a la verga. No me saludó. Ni yo lo voy a saludar. Penal, cuando le pega con la pierna izquierda. Cuando Benítez está a punto. No. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ah, pues para que el vato anda robando. Guzmán ya le chismoseó Sosa. ¿Hacia dónde va el penal? O por lo menos hacia dónde cree que puede ir. En la Copa contra el conjunto de América. Sánchez inteligente. Espérate. Vamos a ver el penal, espérate. Vendrá entonces la gran oportunidad. La que ha trabajado tanto Rayados para empatar el doctor. Yo ya quería ir a festejar, vato. Ya iba a festejar los Rayados, los Tigres. A menos que Nahuel se levante como el héroe. ¿Qué no va a ir? No sé, vato, no sé. Avilés Hurtado. No me toque, le dice Nery Cardoso a Mesa. Carlos, no sé, vato. Mira, ya va el penal, vato. Ingado, madre. No, no, quiero que la falle, vato. Quiero que gane Tigres. ¡Y la falló, güey! ¡La falló! ¿Qué es esto? Chance de contragolpe, recibe aparentemente un impacto, le va a ganar segundos importantes al juego. Tuvo un pasaje en donde jugó y luego Monterrey fue mucho mejor. ¿Qué pasó, compa? ¿Por qué es muy triste? Echamos esta sabiduría, estas cicatrices. No me tomes una foto, pa. ¿Qué ha tenido la final? La ida de la vuelta es como una. Y nos ha cuenta, viene a apretar tres. Hacia adelante, le mete en falta y con eso se puede acabar el partido. Esta es la de Guiñac. Donde estira la pierna y le permite al guerrero marcar la falta. No tenía por qué estirar la pierna y ya. Él como delantero debería saber que hay que esperar hasta el último momento. Y aquí está la situación. Ya mostró el cuerpo de Avilés Hurtado. Está tirado hacia atrás. Está prácticamente sentado. Y es por eso que la pelota va a pierna. Dijeron que al 95, de lo que se ha agregado, se perdió un minuto y medio en lo que se recuperaba Torres Nilo. Dan intenta por el costado. Tigres a nada. Gignac mete el cuerpo, se rifan con todo, dejan correr, la tiene Sánchez, mete el pelotazo, atención con esta, la prolonga, Montes, la quieren por arriba, va Funes Mori, Mesa. Increíble el partido que se ha mandado Mesa, ¿eh? Ha hecho por lo menos 108 cortes a la izquierda y un par de ellos a la derecha. A punto de las lágrimas, el público de Rayados, desesperación absoluta en Guadalupe, el centro, la Avilés, la baja, Montes. La gente de Rayados apoyando hasta los últimos... minutos, poco, no hay un barroco bastante barroco. La cantidad de penales que ha fallado Monterrey en relación, digamos, a la calidad técnica y de goles que tiene en el campeonato es alarmante. O sea, ha fallado muchos, pero muchos penales y diversos jugadores de Monterrey. Digger tiene la pelota como sea lejos, pero sin intención de hacer daño a Monterrey. Rayados busca el pelotazo ahora, desesperado, arriba viene el trazo. Había caído Zavala, no se marca falta, no pudo Dorlan, la consigue Tigres, quiere que se acabe todo. Bueno, compas, pues ya Tigres es campeón de la Liga Mexicana. Iremos a la plaza a ver cómo se pone, amigo. Así que, compañero. Hoy con mi pasajera, nomás que no quedé salirando todo despinado. No me puse que en chicha, amigos. Ando buscando los de Tigres. Así que, ando buscando, así que, vería periférico, así que, bye.
Pero no he encontrado ningún tigre, así que no puedo decir que un tan, pero he visto varios, pero no quiero hacer entrevista, amigos. Yo de compañero. Bueno, compas, ¿dónde está el espíritu tigres, compas? No los vi a ninguno, los vi todo apagado. No como el de Chivas, el campeonato pasado. Estaban todos prendidos, compas. Eso que ni le voy al Chivas ni al Tigres. Le voy a Necaxa, pero no lo puedo creer, amigos, que les hayan ganado los de Chivas, amigos, y teniendo más aficionados ustedes de Tigres y Locos. ¿Qué les pasó aquí en Reynosa, amigos? ¿O será que todavía no quieren celebrar y están festejando a su carnita asada? Así que no sabré decirles, amigos. Así que más grabé un poco, no pude entrevistar a los del Tigres, amigos. Así que espero que les haya gustado el video, así que den que me voy a chillar y suscríbanse al canal y hasta aquí.